Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de julio de 2021. Tema Vida. Texto de Oro, Romanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Lectura alternada Génesis. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Vivió Enoc sesenta y cinco años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios Después que engendró a Matusalén, trescientos años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lección sermón, leeré de la Biblia. Segundo de Reyes Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron ¿Sabes que Jehová te quitará? Hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba. Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Oyéndolo Jesús dijo Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis mas vamos a él. Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, Desatadle y dejadle ir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Segunda a los Corintios. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud. Con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Modelemos, pues, nuestros conceptos de la existencia en belleza, lozanía y continuidad en lugar de de vejez y decrepitud. La creencia mortal, el sentido material de la vida y la verdad inmortal, el sentido espiritual, son la cizaña y el trigo que el progreso no une sino separa. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material está la vida divina que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos, y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. Los mortales tienen un concepto muy imperfecto del hombre espiritual y del ámbito infinito de su pensamiento. A él pertenece la vida eterna. No habiendo nacido jamás y jamás habiendo de morir, le sería imposible al hombre, bajo el gobierno de Dios en la ciencia eterna, caer de su estado elevado. Por medio del sentido espiritual, podéis discernir el corazón de la divinidad y empezar así a comprender en la ciencia el término genérico hombre. El hombre no está absorbido en la deidad y el hombre no puede perder su individualidad, pues refleja a la vida eterna. Tampoco es una idea aislada y solitaria. Pues representa a la mente infinita la suma de toda sustancia. Lo infinito nunca comenzó ni jamás terminará. La mente y sus formaciones jamás pueden ser aniquiladas. El hombre no es un péndulo oscilando entre el mal y el bien, el gozo y el pesar. La enfermedad y la salud, la vida y la muerte. La vida y sus facultades no se miden con calendarios. Lo perfecto y lo inmortal son la semejanza eterna de su Hacedor. El hombre no es de ningún modo un germe material que surge de lo imperfecto y se esfuerza por alcanzar el espíritu más alto que su origen. El arroyo no se eleva más alto que su fuente. El medir la vida por años solares roba a la juventud y afea a la vejez. El sol radiante de la virtud y la verdad coexiste con el ser. El hombre es su eterno mediodía jamás oscurecido por un sol declinante. A medida que se desvanece lo físico y material, es decir, el concepto transitorio de belleza, debiera alborear el fulgor del espíritu sobre el ánimo extasiado, con glorias luminosas e imperecederas. Jamás registréis edades. Los datos cronológicos no son parte de la vasta eternidad. Los horarios de nacimiento y de función son otras tantas conspiraciones contra hombres y mujeres. Si no fuera por el error de medir y limitar todo lo que es bueno y bello, el hombre gozaría de más de setenta años y aún mantendría su vigor, su lozanía y su promesa. El hombre, gobernado por la mente inmortal, es siempre bello y sublime. Cada año que viene desarrolla más sabiduría, belleza y santidad. El temor jamás ha detenido al ser y su acción. La sangre, el corazón, los pulmones, el cerebro, etc., no tienen nada que ver con la vida Dios. Toda función del hombre real está gobernada por la mente divina. Cuando comprendamos que la vida es espíritu, Nunca en la materia ni de la materia esa comprensión se desarrollará en autocomplesión, encontrándolo todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra conciencia. Jesús dijo de Lázaro Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús restableció a Lázaro por comprender que Lázaro nunca había muerto, no por admitir que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. Jesús dijo, Juan capítulo 8, versículo 51, El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa declaración no se limita a la vida espiritual, sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró eso sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. La mente mortal tiene que desprenderse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos, y aparecerá la naturaleza inmortal del hombre, el ideal del Cristo. La fe debiera ensanchar su territorio y fortificar su base descansando en el espíritu y no en la materia. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios, hacia la vida y el amor. La creencia en la enfermedad y la muerte tan ciertamente como la creencia en el pecado tiende a excluir el sentido verdadero de la vida y la salud. ¿Cuándo despertará la humanidad a esa gran verdad en la ciencia? El hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. Si se destruyere completamente la creencia en la muerte y se comprendiera que no hay muerte, eso sería un árbol de vida conocido por sus frutos. El hombre debiera renovar sus energías y esfuerzos y ver la insensatez de la hipocresía, a la vez que se da cuenta de la necesidad de ocuparse en su salvación. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir a la vida, y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad por la muerte, esa comprensión nos despertará a vida nueva, vencerá tanto el deseo de morir como el pavor a la tumba y destruirá así el gran temor que acosa a la existencia mortal. El abandono de toda fe en la muerte y también del temor a su aguijón elevaría la norma de la salud y de las costumbres muy por encima de su nivel presente y nos capacitaría para levantar en alto el estandarte del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la vida eterna. El pecado trajo a la muerte y la muerte desaparecerá con la desaparición del pecado. El hombre es inmortal y el cuerpo no puede morir, porque la materia no tiene vida que entregar. Únicamente los conceptos humanos llamados materia, muerte, enfermedad, Dolencia y pecado son destruibles. La autora ha sanado enfermedades orgánicas desahuciadas y devuelto la vida y la salud a moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida. Es pecado creer que exista algo que pueda prevalecer sobre la vida omnipotente y eterna y esa vida tiene que ser revelada por la comprensión de que no hay muerte, así como por otras gracias del Espíritu. Sintamos la energía divina del Espíritu que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Tal es la ciencia verdadera del ser. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será deber de cada miembro de la Iglesia Orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.